Buenas tardes, es un gusto saludarles. Mi nombre es Heidi Marroquín. Es un honor para mí presentar este panel en las Jornadas de Literatura Centroamericana de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Me honra acompañar en esta noche al panel que abordará dos ponencias acerca del tema. Además de ser mujer, soy poeta. La poesía de Ana María Rodas, Rebeldía, Canon y Conmemoraciones. Cada ponente tendrá un tiempo indicado para abordar la ponencia que ha preparado para este panel. Nos acompaña la maestra Verónica María Murillo Chinchilla y doctor Adolfo Méndez Vides. Cada uno participará con su respectiva ponencia, así que le damos la cordial bienvenida a los maestros que nos acompañan en el panel. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este día tan especial en el que vamos a hablar acerca de la literatura de una poeta importantísima en Guatemala y creo que también en Centroamérica y en muchas partes del mundo. Así que voy a comenzar entonces con la presentación de la ponencia de la maestra Verónica Murillo, la cual se titula Ana María Rodas, Erotismo y Celebración. Para el caso, me gustaría presentar la hoja de vida de la maestra Murillo. Así que Verónica Murillo Chinchilla es costarricense, es profesora asociada en la Universidad de Costa Rica, con 20 años de experiencia en la docencia de lenguas extranjeras y literatura francesa. Es titular de una licenciatura y una maestría en literatura francesa de la Universidad de Costa Rica, ambas obtenidas con honores. Es egresada de la maestría en literatura latinoamericana de la misma universidad. Campos de interés relacionados con la literatura comparada, literatura fantástica, literatura femenina, literatura poscolonial y literatura de la memoria. Es autora de varios artículos publicados en revistas académicas. Y actualmente es directora del programa de posgrado en literatura y directora de la revista de lenguas modernas de la Universidad de Costa Rica. Así que le damos la cordial bienvenida a maestra Murillo. Bienvenida. El tiempo es suyo, maestra. Muchas gracias por acompañarnos. Muy amable, Heidi, muchísimas gracias por su presentación tan atenta. Muy contenta de poder compartir con ustedes, muy agradecida con las personas que nos acompañan. Buenas tardes y para el trópico casi buenas noches. Me honra muchísimo poder participar de la invitación de estas cuartas jornadas académicas de literatura centroamericana, y que en esta ocasión conmemoran a dos nombres femeninos, Yolanda Oreamuno y Ana María Rodas, cuyas obras son esenciales para comprender la riqueza de la literatura centroamericana, tanto en la prosa como en la poesía. En esta ocasión, para este panel, nos reúne específicamente la conmemoración del 50 aniversario de la aparición de la obra Poemas de la Izquierda Erótica de Ana María Rodas, cuyo nombre se asocia a partir de esta publicación con la aparición en el horizonte de una identidad poética claramente disruptiva en la historiografía poética de la región. En este punto, me interesa abordar la conmemoración de esta publicación haciendo énfasis en la perspectiva de una poética de Ana María Rodas como portadora de erotismo y celebración. El interés será el de poner la luz de los reflectores sobre los vasos comunicantes entre los conceptos de erotismo y la noción de celebración como motor del arte poética en esta obra en particular. Ya desde el primer poema, que puede ser considerado un autorretrato poético, Rodas se ofrece a la mirada del lector desde sus múltiples facetas. Aquí voy a compartir la pantalla para recordar ese primer poema. Este poema con el que inicia la obra que dice: Domingo 12 de septiembre 1937, a las 2 de la mañana nací. De ahí mis hábitos nocturnos y el amor a los fines de semana. Me clasificaron: nena, rosadito. Boté el rosa hace mucho tiempo y escogí el color que más me gusta, que son todos. Me acompañan tres hijas y dos perros.
Lo que me queda de dos matrimonios. Estudié porque no había remedio. Afortunadamente lo he olvidado casi todo. Tengo hígado, estómago, dos ovarios, una matriz, corazón y cerebro, más accesorios. Todo funciona en orden. Por lo tanto, río, grito, insulto, lloro y hago el amor. Y después lo cuento. Entonces, les decía que Rodas se ofrece a la mirada del lector desde sus múltiples facetas, las cuales marcarán también el desarrollo narrativo del poemario. Es un caleidoscópico universo femenino expresado en verso. Más que desorden, el conjunto integra la belleza de los ramajes de una vida vivida con toda intensidad. Desde el inicio de este poema se intuye la celebración. Celebración de la completud, del amor y de la ruptura, de la maternidad y del ser. Como puede verse al expresar en el mismo plano los hechos, por ejemplo, las hijas, los matrimonios, los estudios, junto con la enumeración de órganos del cuerpo humano en general y de la mujer en particular, hígado, estómago, corazón y cerebro, pero también dos ovarios y matriz. Y el erotismo que se cuela en la mención de las funciones vitales, río, grito, insulto, lloro y hago el amor. El tono es festivo y tiene tintes de, esto lo entrecomillo, tiene tintes de desvergüenza y ligereza. Es la celebración de asumirse en la feminidad, en la condición humana y en el lenguaje, sin dobleces, como dice la voz poética. Soy una identidad de retazos contradictorios. Tengo rasgos y órganos humanos y también aquellos específicos de mi género y llevo a cabo funciones vitales, biológicas y emocionales que testifican sobre mi condición de ser vivo. Lo hago, lo asumo y mejor aún, lo cuento. Convierto a la palabra en herramienta a mi servicio para decirme sin ambages y sin tapujos. Como diríamos hoy en nuestro lenguaje del siglo XXI, marcado por la sociedad de la imagen y de las redes sociales, para mostrarme sin filtros. Incluso en los poemas que a priori parecen demostrar una voz poética insatisfecha, misma que es fácil de imaginar cercana a muchas mujeres en el sistema patriarcal, lo cierto es que la queja, y otra vez, entre comillas, la queja ante la frustración sexual, solamente deviene posible ante la priorización del erotismo y el derecho a la celebración de una sexualidad erótica. Por ejemplo, encontramos este poema unas páginas más adelante. Los extractos del poema dicen: limpiaste el esperma y te metiste a la ducha. Diste el manotazo al testimonio, pero no el recuerdo. Ahora, yo aquí frustrada, sin permiso para estarlo, debo esperar. A mí me harta un poco todo esto en que dejo de ser humana y me transformo en trasto viejo. La voz poética no escatima detalles cotidianos de la identidad femenina, el permanente conflicto entre el ser y el parecer, entre la identidad social y la identidad personal, entre deseo y represión, como también lo podemos ver en estos otros versos. Dice: aquí, en medio de llamadas de teléfono y de trabajo por hacer, estoy despedazándome poco a poco en silencio. Pequeñas crisis pasajeras, me digo por dentro a mí misma para ver la realidad achicada, poco importante. Conservo la calma, sonrío, casi como, y duermo a ratos, para escapar un poco de esta guerra interior entre glándula y neurona. Si algún día pudieran reemplazar el corazón y la hipófisis por solo piedras, poco a poco, un extraño proceso me ha ido transformando en alarido, pero sonrío y no me quejo. Entran mis compañeros para mostrarme cartas, me consultan proyectos. Yo, un poco menos mujer, menos humana, tapo la herida que soy, que me avergüenza con el vendaje estéril de la eficiencia. El poema transmite casi de manera gráfica a la mujer escindida
y el conflicto irresoluble que ha significado durante generaciones, muy particularmente la de Ana María Rodas, la imposibilidad de conciliar el querer ser con el deber hacer. De nuevo, este conflicto entre el ser y el parecer. En esta tesitura de las cosas, la reivindicación del conflicto conlleva también matices de celebración. Celebración en el sentido de que al ponerle palabras, los sentimientos se materializan, se nominalizan y adquieren una corporeidad a partir de la cual sería posible denunciarlos, confrontarlos, aspirar a vencerlos. El poema pone en evidencia de manera insoslayable la artificialidad de la percepción binaria de la realidad, tan apreciada por las sociedades conservadoras. El ritmo de las voces es oscilatorio. En el trabajo cotidiano de cada día, voy despedazándome en el silencio, mientras conservo la calma y sonrío, atrapada en esta guerra entre glándula y neurona, entre instinto y razón, entre voluntad y norma. En la voz de la poeta se leen todas las historias individuales en las que la mujer atraviesa el día en una aparente conformidad con el quehacer diario, pero lo que se esconde bulle de insatisfacción en el fuero interno. Este fingimiento asumido en el poema es el pan de cada día para las mujeres de la región y más allá. Incluso puede afirmarse que se ha agravado en las últimas décadas ante las coyunturas de la época contemporánea, que de manera lamentablemente frecuente parecen poner a las mujeres en una disyuntiva irresoluble entre el éxito profesional y la realización personal, con lo cual se ve comprometida un día sí y otro también el delicado equilibrio de la salud emocional, mental, física y económica. Visto a la distancia de medio siglo, resulta una celebración del lenguaje, de la feminidad, de una mujer que se reconoce compuesta por ambas caras de la moneda y que las enfatiza, que ha conectado lo suficiente con su fuero interno como para saber nombrar los anhelos que circulan por su sangre y denunciar la estrechez de una sociedad restrictiva y miope que pretende ignorar, incluso yo me atrevería a decir, ahogar la naturaleza humana en la mujer, solamente escudada por la construcción social de una noción de género. Cabe mencionar que la publicación de este poemario coincide con un momento de profundos cambios sociales en Occidente, los cuales sin duda tuvieron eco en la sociedad guatemalteca. Todo el movimiento de la contracultura, la reivindicación de los derechos de las mujeres, el desarrollo de técnicas anticonceptivas y cambios en las prácticas y percepciones sociales de la sexualidad, sumado a los movimientos de protesta y revolución que marcaron el año de 1968, junto con el desarrollo de la corriente feminista abierta por Simone de Beauvoir y tan presente a partir del mayo francés, iban a abrir una veta de manifestaciones ideológicas y artísticas que trascendieron fronteras. La primera parte del poemario da un lugar preponderante a un lenguaje cargado de imágenes eróticas, sugerentes, a veces explícitas. No cabe duda de que se habla de deseo, de sexualidad, de instinto inherente a la condición humana. Ahora bien, si esta perspectiva estética erótica no había sido anteriormente abordada en el panorama poético guatemalteco y centroamericano, como lo hace Ana María Rodas, y sabemos que ese es el caso, es fácil comprender por qué su propuesta resultó tan rompedora en el contexto. Y esto es lo lamentable y al mismo tiempo lo valioso. En 1973, lo que se llevó el peso de la valoración estuvo marcado por el reconocimiento del carácter irreverente del poemario, pero sobre todo desde un punto de vista moralizante.
Hoy, a 5 décadas de distancia, se mantiene el consenso en cuanto a la irreverencia, pero los juicios han trascendido el tono moral para poner los reflectores sobre la contribución valiosa de esa irreverencia. En el plano estético, en el uso del lenguaje, la construcción de las metáforas, el poder de las pausas y los silencios, la belleza y el coraje de atreverse a hacer poesía con todo lo que había sido invisibilizado hasta el momento, y por ende la celebración de abrir una nueva veta expresiva que sin duda ha marcado el rumbo para todas las generaciones posteriores. Frases contundentes dan poder absoluto al erotismo. Por ejemplo, y el deseo ametralla en los dedos. Se nombra explícitamente la intención de acariciar, de actuar como sujeto deseante, de convertirse en actante del placer. Veamos este otro ejemplo. Dice, irrealizable, ese es tu nuevo nombre. Detrás de esa palabra te escondes. Un mundo diferente, desconocido territorio virgen para mis besos, jungla caliente que jamás recorrerán mis pechos ni mi vientre. La piel, ese instrumento delicado que me limita, me sirve también como una espora. Me ves pasar y no comprendes que al mirarte me reduzco cada vez al estado ese de gelatina que solo puede ser inteligible para una mujer cuando está hambrienta. En la poesía de Rodas, la piel, la saliva, las manos y la lengua se asumen como instrumentos amatorios de primer orden. No solamente se trata de la mujer sujeto sexualmente deseante y activa, sino también de los medios o los instrumentos de los que se servirá para satisfacer ese deseo. Esa voz poética que expresa de manera inequívoca el estado de excitación sexual ante la sola fantasía del encuentro. Como nos lo dejan ver los últimos versos. Y ya lo prefiguraba el poema anterior que dice, sin que lo sepas, te estoy diciendo que si vinieras no podría negarte el espacio que te tengo guardado en el cuerpo. Y justo unas páginas después encontramos otros versos. Yo sigo viendo tus ojos en el sueño y así te beso. Porque la imaginación es algo serio, cada centímetro de piel. Tu voz me eriza cada vez que la recuerdo. En los poemas que conforman esta primera parte del poemario, coexisten los versos abiertamente vinculados al deseo físico y sexual con las consideraciones morales de una sociedad conservadora y los problemas prácticos de una joven madre adulta. Y esto provee al texto de una rica multiplicidad de claves de lectura. Veamos este ejemplo. Esta tarde observaba tus manos perfectas, cómo ardía mi piel para que la tocabas. Tus manos, que solo me han dicho buenos días, que dibujan amenazas eróticas irrealizables. Porque ¿cómo va a ser que tú y yo, personajes tan rectos, y qué dirán después y todo eso? Además, una aventura no conduce a nada, sino a amargura, a veneno. Y hay que pensar en los hijos y en los 10 mandamientos y en la buena mujer que espera en casa. Pero yo, esta tarde y ahora, mucho más tarde, me rebelo, no por nacer rebelde, sino porque aprendí a hacerlo, porque mi piel me dice que es bueno que se siente tan suave el despertar del deseo, que no comprendo cómo se mata el hambre comiendo y el sueño en la cama y la sed con el agua. Y el deseo, este que me acapara cuando veo tus manos, debe ser archivado como algo malo en el cajón más sucio del cerebro. Magistralmente, Rodas celebra el erotismo en un poema que cuestiona la fragilidad del orden moral establecido y pone de relieve la contradicción insostenible que con lamentable frecuencia se ven recorriendo las mujeres. Seres vivos, dotados de conciencia y de sensibilidad, capaces de identificar la
la construcción absurda que permite que ciertas necesidades, y ciertas entre comillas, ciertas necesidades orgánicas inherentes a la especie puedan ser satisfechas de manera incuestionable, como el hambre, como la sed, como el sueño. En tanto que los aspectos relacionados con la sexualidad ven incluso cuestionada la categoría de necesidad. Ya no se diga la cantidad de variables que se cuelan en la ecuación cuando se trata de satisfacer esa necesidad, y muy especialmente si se trata desde la condición de la mujer. La poeta enfatiza cómo todas estas limitantes se suscriben en el ámbito de construcciones culturales. Se trata de normas sociales establecidas desde los actores hegemónicos tomados por la masculinidad, es decir, la religión y el gobierno, para favorecer un orden de las cosas que les asegure el control de los cuerpos y de las conciencias. Así que obras como la de Rodas permiten atisbar las resquebrajaduras del sistema, que no han hecho sino ampliarse en las últimas décadas. Pero además, en estas circunstancias, me atrevo a decir que el dilema planteado por la poeta trasciende etiquetas de género y del rol social. Creo que aún hoy, 50 años después, otras generaciones de mujeres, no necesariamente heterosexuales e incluso personas que se identifican con otras denominaciones de género, pueden hacer suyos la denuncia y el reclamo de Ana María Rodas ante construcciones culturales limitantes y contradictorias que favorecen la doble moral y muchas veces impiden el ejercicio de una libre identidad y la capacidad de asumir decisiones que responden a convicciones personales. El siguiente poema en que quiero centrar mi atención dice: de acuerdo, soy arrebatada, celosa, voluble y llena de lujuria. ¿Qué esperaban? Que tuviera ojos, glándulas, cerebro, 33 años y que actuara como el ciprés de un cementerio. Es la misma línea de denuncia de la doble moral, la misma rabia contra la contradicción de una sociedad conservadora y mojigata, que da un lugar central a la represión en aras de ideales nacidos en la doctrina religiosa monoteísta, pero completamente extranjeros a la realidad biológica del individuo y sobre todo del individuo de género femenino. Pero qué liberadora desfachatez en esos versos. El poema es una fiesta semántica, tantos significados y tantas evocaciones deslizándose en el imaginario del lector atemporal, con el delicioso aroma de un sentido del humor mordaz y divertido. Una voz poética femenina que se reivindica con la soltura de estos versos solo puede venir a decirnos, aún 50 años después, que mientras sepamos amigarnos con la palabra, no todo está perdido, que la vida no se acabaría con el último respiro, sino con la última letra. Este poema de Ana María Rodas concentra, según mi parecer, el erotismo, la celebración y la celebración del erotismo. Sin la senda abierta por la poeta guatemalteca, no tendríamos el patrimonio erótico poético tan consolidado que constituyen hoy, a 50 años de distancia, voces tan destacadas como las de Yoconda Belli en Nicaragua, Ana Isteru en Costa Rica y más recientemente voces como las de Leti Elvir y Diana Espinal en Honduras, según dejan constancia los estudios de Ramón Pérez Parejo y Dorde Cobardi García sobre constantes en la poesía centroamericana escrita por mujeres. Importante señalar que, aunque en el poemario la creadora señala que está hecha de palabras y que el tema de esta actividad cita, además de mujer, soy poeta, cabe invertir los términos para afirmar que para Rodas, además de poeta, soy mujer. Quiero concluir
con uno de los poemas de la parte final del poemario. No solamente porque me parece retratar de cuerpo entero a esta formidable poeta, sino también porque lo leo y me interpela como una invitación a asumir un posicionamiento vital, desde la firmeza, sí, pero también desde la celebración ante la posibilidad de hacer saltar por los aires todos los constructos sociales que constriñen el ejercicio de la identidad. Dice el poema: los poetas tienen fama de utilizar palabras suaves, de hablar del amor, de la melancolía, de los cielos azules, del horizonte vago. O yo no soy poeta, o pongo en entredicho a mis colegas. Qué vergüenza que no me dé vergüenza lo que digo. Y aún así no va a dejar de decirlo como lo testimonia su obra y que tenemos todavía el gusto de poder valorar, revisitar y conmemorar como sucede en esta semana y en este panel en particular. Así que muchas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla y le devuelvo la palabra a la licenciada Heidi. Agradecemos a maestra Verónica Murillo por ampliarnos la mirada sobre la obra Poemas de la Izquierda Erótica. Este año la obra cumple 50 años de su publicación y sin duda pues que en diferentes espacios se está conmemorando y celebrando también esa publicación desde el erotismo y celebración. Desde este punto nos hablaba la maestra Murillo en estas jornadas académicas de literatura centroamericana. Poemas de la Izquierda Erótica pues es un registro también de la juventud de la poeta, de un tiempo, de una herida, por supuesto, sobre todo por el momento histórico en el que fue escrito el libro en Guatemala. Es una poesía que al ser tan explícita también conduce al intimismo y en donde el amor, el odio, el silencio residen. La poeta Ana María Rodas pues requiere del pasado para explicar ese ahora, ¿verdad? Y es su cuerpo, su experiencia, su humanidad, lo que se va desdoblando ante el mundo. Así que muchas gracias, maestra Murillo, por ampliarnos en esta ocasión el libro Poemas de la Izquierda Erótica. Y vamos a continuar entonces y le vamos a brindar el espacio también al doctor Adolfo Méndez Vides para que nos presente también sus apreciaciones o reflexiones sobre la poesía de Ana María Rodas. Así que me permito compartir su hoja de vida. Adolfo Méndez Vides estudió filosofía, es investigador, docente y columnista de cultura y opinión. Es autor de teatro, poesía y narrativa. En 1986 ganó el Premio Latinoamericano de Novela Nueva Nicaragua con la obra Las Catacumbas en 1987 y en 1997 el Premio Mario Montefort Toledo con la obra Las Murallas. Otras obras en las que se destaca son El Tercer Patio, El Leproso y La Lluvia. Así que bienvenido, doctor Méndez Vides. Es un gusto tenerlo en las jornadas de literatura centroamericana. Así que el tiempo es suyo y nos complace escucharlo. Buenas noches, bueno, mucho gusto saludarles a todos. Pues yo soy autor y la intención esta tarde es compartir un poco más bien el testimonio de lo que ha sido mi proximidad a la obra de Ana María Rodas. Empezaría diciendo que pues conocí a Ana María Rodas en una clase universitaria en la Facultad de Letras de la Universidad de San Carlos en los años 80 del siglo pasado, ya hablamos de siglo pasado, cuando reincidimos en los estudios que yo había abandonado una década antes. En aquellos años se sucedió aquí en Guatemala la diáspora de todos los amigos con quienes nosotros compartíamos los sueños literarios en los 70s. Se marcharon, o digo, nos marchamos, no así Ana María. Ella lo había logrado a su modo con la escritura de poemas de la izquierda erótica, porque como sabiamente expresó Tito Monterroso, nuestro eterno exiliado, de Guatemala hay que irse, aunque sea con la imaginación. En mi caso particular, fui de los primeros en volver. Digamos que no me adapté fuera. Y permanecí como desaparecido por unos cuantos años,
hasta que sintiendo asfixia opté por retornar a las aulas de la Facultad de Humanidades en la universidad, en donde había estudiado y trabajado en los años duros. Y ya de nuevo en las aulas me fui a encontrar con gran alegría con Ana María Rodas, que también estaba reanudando sus estudios en los mismos días. Si la memoria no me falla, creo que estuvimos juntos en un curso de poesía medieval que impartía Luz Méndez de la Vega, tan recordada aquí en Guatemala. Tan guapa ella, con las piernas cruzadas provocativamente, la recuerdo, sentada en el borde del escritorio, con la cabellera negra, el escote atrevido, recitando con pasión aquel romance de frontera, Benámar, Benámar, moro de la morería, lo hacía ella con tal estilo que era memorable. Desde entonces y por muchos años, nos frecuentamos muchísimo. Nos acorazamos en un pequeño grupo para hablar de literatura, compartir lecturas y celebrar hallazgos. Allá por 1998 estuvimos envueltos algunos en una de esas inquietudes quijotescas editoriales y resultamos publicando el Poemas de la Izquierda Erótica, que es una obra que ha tenido pues muchísimas ediciones y traducciones, y a medida que pues pasan los años sigue ganando interés y adeptos. Lo que quisiera tocar esta tarde es dónde reside el secreto de la obra. Sobre esa pregunta quiero opinar porque a veces lo superficial puede opacar lo que la obra en realidad tiene de especial. Porque una cosa es la vestimenta y otra el cuerpo. Poemas de la Izquierda Erótica tiene forma, desde el libro como objeto, porque la primera edición fue toda una obra de arte, imagino que la conoce, ese tamaño regular de 7x8 pulgadas que desafía al tradicional 5x8, es decir, fue diseñado más ancho, o digamos diferente, con solapas dobladas de 3 pulgadas. La portada que les recuerdo es roja, haciendo coincidir la simbología de la sangre, pasión, placer, violencia, con las ideologías recurrentes en el momento. Recordemos que en esa época corrían los años del conflicto armado. Y en la contraportada, en lugar de palabras huecas de presentación, contenía el primer poema del libro presentándose a sí mismo. La letra interior era pues, grande, osada, ¿verdad?, llenando todo el espacio de la página. Y en la portada y 3 páginas interiores están las manos distintivas del maestro Arnoldo Ramírez Amaya, artista con quien Ana María compartía vida y a quien dedicó la obra. Podemos ver en el interior de la obra lo mismo. Y además añade una pequeña triquiñuela que a mí me encanta. Entre las páginas nonas 9 y 13, quedó como una gota de sangre, una página roja de papel de china o de barrilete sin nada escrito, que ocupa, sin embargo, un lugar y un espacio en la obra. La obra se publicó el 5 de julio de 1973. Y en la última página, con minúsculas, porque toda la presentación de la portada del libro y de la forma es con minúsculas, se dejó constancia del suceso, del signo zodiacal de la edición, Cáncer, y asumiéndolo como parte de una editorial imaginaria que fue llamada, pues es una publicación personal, Testimonio del Absurdo Diario. Y los datos del artista diagramados, así como los del impresor, el ya clásico aquí en Guatemala, Ricardo Juárez Aragón, en los talleres de la editorial Landívar, donde se publicó la mayoría de obras de ediciones personales de los autores del siglo XX. Ah, y un pequeño detalle. Es una obra tan cuidadosamente editada en aquellos momentos que todavía tuvo espacio para una fe de rata de la página 9, donde nos explicaban que debía leerse porque como explicación y no como pregunta. En la contrasolapa de la portada se anuncia que el libro es como la erupción de un volcán, asociado con la toma de conciencia del erotismo, de ahí el título. Pero el logro está más allá, porque lo que veremos es la expresión de la sensibilidad de una mujer apasionada que descubre la realidad y como un dragón canta fuego.
Ana María Rodas es poeta de verdad, natural. Tiene el don de escribir como conversando. Lo que ha escrito no pudo remediarlo. Lo hizo empujada por la sangre y su tiempo, y sin que lo sospechara, transformó de un golpe, con su voluntad transgresora, la tradición de la poética nacional. Hoy en día es referencia obligatoria para todo lector nacional y un certero motivo de influencia. Es más, a cada instante aparecen múltiples poetas, mujeres y hombres que quieren seguir de manera consciente sus pasos, pero que generalmente solo logran imitar las apariencias. El atrevimiento, el lenguaje cotidiano, pero sin su sagacidad, el erotismo sin ternura, el sentimiento sin coraje, convirtiendo sus ensayos en incongruentes remedos, en materia de exhibición y atrevimiento, fundado más bien en ese espíritu que podríamos llamar escandalizador. Pero fallan como seguidoras, seguidores, porque la poesía de la autora va mucho más allá de tales límites. Poemas del Izquierdo Erótico es un libro profundamente humano, duro y dulce, que expresa una personalidad rebelde e independiente, pero al mismo tiempo pacífica y gentil, que nos muestra desnuda a una mujer repleta de convicciones y dudas, que se afana en los placeres, pero no descarta la continencia, que también da cuenta de decepciones e ilusiones, que nos enseña que la realización personal en el mundo no mendiga dicha. Recordemos que a principios de los años 70, los sueños revolucionarios invadían el escenario. Por ejemplo, mientras Ana María escribía sus primeros poemas, la columna guerrillera Edgar Ibarra penetraba el territorio nacional de México, integrada por 15 voluntarios, motivados por la inspiración, que emprendían así la aventura de sus vidas. Grupos de jóvenes estudiantes se sumaban constantemente a la actividad clandestina. La meta era cambiar las condiciones sociales, transformar el país. Después de su escritura, vino la represión en la ciudad, los enfrentamientos callejeros, la muerte a quienes opinaban, y estaban por venir los peores días: las bombas, los refugios atacados por tanquetas, la toma de la Embajada de España, los ametrallamientos a la salida de la universidad. Pero eso vino después y se terminó con los acuerdos de paz. Pero eso no lo expresa el libro, sino la intención viva de la transformación. Evoca el instante de las emociones antes de la agudización del conflicto. Capta la emoción del día anterior a la batalla. La primera impresión que da la lectura de la obra es que la autora emprendió su propia guerra contra las condiciones ignominiosas de ser mujer en una sociedad machista y atrasada. Pero de ese tipo de arranques está lleno el mundo, con ejemplos previos y posteriores. Luego, su logro no está en ser la primera en atreverse a decir lo que desde siglos antes expresó, por ejemplo, con delicadeza Sor Juana Inés de la Cruz, ni por el atrevimiento de exponerse al rechazo social por el uso de términos socialmente discutibles, pelados, digamos, los que se repiten en privado, pero se inhiben en público. La realidad se describe en el libro como maniobrada por un cerebro machista, sucio y autoritario, que sojuzga a la mujer a la condición de esclava sumisa, a la condición de perpetuas vírgenes inocentes, para quienes se designó la identificación del color rosado y obligaba a inhibir los arrebatos de pasión, negándose el placer, siendo sin desearlo prostitutas legales a las que se paga por el salivazo ocasional con la manutención y dinero. Y los hombres aparecen como actuantes mezquinos que amortajan toda gracia, que condicionan a las mujeres, igual que lo hace el patrón en el empleo, el vecino de enfrente, el gobierno, para mantenerlas siempre dependientes. La obra es todo un alarido desde la zona 1, un grito demandando orgullo, arrebatado, repleto de celos, lujuria y volubilidad, que propone romper con todo lo establecido, botar el rosa, clavarle el puñal al macho, liberarse de la dominación, de las dádivas masculinas y disfrutar libremente del placer de la carne. Nada es extraño o ajeno. Se llena la boca de las palabras tabú que golpean a una sociedad falsa y débil, como aludir a los amantes, a la masturbación, esperma, infidelidad, y menosprecia el falo con el que supuestamente juguetean los hombres enfrente de los mingitorios. Con esas palabras golpeó a la sociedad estrecha y se expuso desnuda, pero no de cuerpo, sino de alma,
que es donde reside su trascendencia. Ana María admite consciente el costo doloroso de asumirse como Eva al probar la manzana prohibida. Se expone a ser expulsada, padeciendo frío y dolor, exponiéndose como Severino Boecio a la consolación de ser que no tiene mudanza en la poesía. Gran figura de quien recuerdo los primeros versos del Metro Séptimo. Sí, con sobra de locura estimas la gloria vana por preciosa. Mira cómo es la estrechura de la fábrica mundana. Poca cosa. La voz transgresora de Ana María nos recuerda a Boecio, lo actualiza, mientras arremete contra la palabra suave, contra quienes fingen ser amplios y en la intimidad son vulgares dictadores, inconsecuentes con las ideas y la causa que propugnan de la puerta a la calle. Se enfoca en quienes engañan como serpientes, desenfunda contra el bien y el mal y clama por espadas de fuego para cortar las ataduras, el cordón umbilical que nos retiene a la tierra. Reclama el ansia de volar, la autonomía, la dicha de poder afirmar que se ha hecho en la vida todo lo que se ha querido de manera consecuente, que ha alcanzado la plenitud que ha soñado y que se puede erguir con plenitud por encima de las conveniencias materiales y consignas débiles. Su obra no se desgasta con el tiempo, como tampoco sucedió con Boecio, el último de los romanos, que vivió hace 1500 años, porque la poesía, cuando toca la vibra del ser, es universal y atemporal, porque se funda en la libertad y la justicia. La desnudez del cuerpo aparece como una consigna, ser lo que somos, sin maquillajes ni apariencias, lo que en todo caso es lo normal y corriente, y pelear en contra de los misterios antiguos y canallas, pero como resultado se experimenta el dolor, se sufre la amargura y se entraña el castigo de la confinación en soledad. La voz transgresora de la autora se extiende a todos los órdenes de la vida, a la cultura misma, al estudio formal dedicado a desenmascarar. Ana María remete contra los poetas de palabra suave y temática amorosa y melancólica, y contra los hombres que se autodenominan revolucionarios marxistas, pero que en casa son en realidad unos vulgares dictadores pequeñoburgueses, inconsecuentes con las ideas y la causa que propugnan de la puerta a la calle. Llama a los políticos serpientes, desenfunda contra el bien y el mal, y clama por espadas de fuego para cortar las ataduras de mujer, el cordón umbilical que las retiene adheridas al pasado. La poeta sabe que la batalla más feroz la espera contra la mentalidad que el sistema ha creado. Igual que en la guerra armada, donde los guerrilleros morían y eran castigados y perseguidos, la poesía de Rodas anticipa que como resultado de su transgresión, la vida se le va a convertir en un pequeño infierno. Incluye el cataclismo personal, la ira y las tensiones, las penas que se ganan los individuos libres y como al terminar la pasión, duele. El premio de su postura valiente resultaron siendo los insomnios, el dolor de cabeza, la depresión. Pero el círculo no se cierra en una actitud pesimista, sino plantea que el arreglo final con el sistema, como anticipando la firma de la paz, no es la derrota. Siempre está el logro de la libertad ganada a pulso, lo que tantos otros no poseen. La autonomía, la dicha de poder afirmar que se ha hecho en la vida lo que se ha querido de manera consecuente. Que aunque no le guste a los demás, se ha alcanzado la plenitud, se ha soñado y aferrada al momento, lejos de agitaciones, bebidas y fornicación, se puede erguir con plenitud por encima de las conveniencias materiales y las consignas débiles y acomodadas del resto. No se guarda secretos ni se vive aprisionada tras máscaras. Sabe que con poesía prolongará su existencia y sus huesos serán menos polvo. ¿Por qué tendremos que morir? La poesía no muere. Y el desgarramiento de su obra expresa ese deseo de captar en la vida fugaz lo que tiene de permanencia. Navegando en su obra, entre líneas, se revela la clave de su éxito. Lo que Ana María nos presenta es a una mujer frente al espejo que grita improperios y es también al mismo tiempo ama de casa que trabaja, que se maquilla, escribe cartas,
come y descome, que se enamora y desenamora, que apuesta y pierde, sin poses. En casa se encarga de los oficios y su descripción es sencilla y reveladora. Ve lo que está allí, lo que todos vemos, pero que solo ella hizo poesía. Cito, por ejemplo, aquellos versos, aquella línea que dice: debo esperar y encender el fuego y limpiar los muebles y llenar de mantequilla el pan. Esa imagen, ese silencio, tiene más fuerza que muchas de las palabras o improperios que tanto destacan. Pero su conjugación, el estar una al lado de la otra, le da la relevancia. En el empleo se muestra amable, porque se lleva bien con todos. Es eficiente y útil, un cuerpo que esconde pasiones y heridas, que cumple con esmero el oficio, mientras lleva el infierno bajo la epidermis. Como aquellas líneas que dicen: entran mis compañeros para mostrarme cartas, me consultan proyectos, yo un poco menos mujer, menos humana, tapo la herida que soy, que me avergüenza con el vendaje estéril de la eficiencia. La protagonista es una mujer viva y ardiente, de hogar y empleo, llena de deseos, impaciente por descubrir cosas nuevas, por experimentar, amar y revelarse. Y es aquí donde reside lo universal en su obra, porque al contemplarse viva, se descubre real. Y oigan, ella no está, por ejemplo, en el factor de la pasión, haciendo un llamado a la experiencia desordenada de los sentidos, sino en la intimidad del hogar, experimentar todo lo que es posible. Cuando dice: hoy he descubierto la belleza de ser yo misma. Toda la rabia que despide su obra no tendría efecto ni sentido si no estuviera desarrollada en medio de la ternura y la entrega. Cito, por ejemplo, aquella línea que dice: sin que lo sepas, te estoy diciendo que si vinieras, no podría negarte el espacio que te tengo guardado en el cuerpo. O: esta tarde observaba tus manos perfectas, cómo ardía mi piel para que la tocaras. O ante aquello que le resulta tan natural, porque mi piel me dice que es bueno, que se siente tan suave el despertar del deseo. La protagonista es, por lo tanto, una mujer que ama y que persiste deseando y amando la memoria de los buenos ratos que debieran durar para siempre, o al menos así lo desea. Como en aquel verso que dice: yo sigo viendo tus ojos en el sueño y así te beso, porque la imaginación es algo serio. Cada centímetro de piel tu voz me eriza cada vez que la recuerdo. Experimenta el placer y grita feliz ante el descubrimiento, porque es poesía de mujer que extraña, que busca y no se conforma, que añora el color verde, rendirse y aprobar todo lo auténtico que nos da la vida. Como cuando dice: verde, ¿dónde te encuentras? ¿En qué rincón de la ciudad gris te levantas con sueño? O bien hay otro fragmento en su libro donde dice: una jícara que cuelga de una lámpara recuerda haber sido comprada con amor. Así, visto desde afuera, en realidad no era casi nada. Por dentro aún arde un cuchillo de recuerdo, ahonda la llaga. Su voz expresa vida y no deja que aflore el resentimiento. Es voz de quien está segura de sí misma, que no se protege ni escuda en las culpas ajenas, porque sabe encontrar entre las brasas el fulgor de lo bueno que se vivió. No hay que escupir el pasado, sino mirar de frente. Cito aquellos versos cuando escribe: así, siendo pedante y pagada de mí misma, orgullosa, pringada de veneno, veo
¿cuánto te debo? En medio de tanta seguridad, se muestra débil a ratos. Queda sin fuerza, se derrumba. Como el caso cuando dice, vine doctor porque me duele la cabeza. Hay noches que no duermo y me sofoco y estoy inquieta. Además, a veces me deprimo. Son estas líneas entrecruzadas con las rebeldes y agitadoras las que le dan la sustancia. Es decir, sin estas líneas, las otras hubiesen resultado flacas. Porque lo que está tras la rebeldía es la búsqueda de la estabilidad, la añoranza por la unión y la armonía. Veamos aquellos versos, por ejemplo, donde ella dice, refiriéndose a la relación de ese momento, tú llevaste también un suéter verde, 3 años perdidos, un cepillo de dientes, 2 sábanas a rayas. Yo puse la incongruencia, 3 hijas y 2 perros. Traías el fuego en la mirada, yo la ternura. Aprendimos a vivir con las ventanas abiertas para que entraran por ellas el sol y los amigos. Pero la realidad es brutal y la vida como las relaciones se resquebrajan. Y hay que levantarse. Y entonces vienen los rechazos, la sociedad con su cárcel y la poeta que se revela porque su género no es causa de esclavitud. No acepta los frenos convencionales. En la exhibición retrospectiva, como inicia el poema, impacta con su sinceridad ante los nuevos amores. Dice, así, cubierta de otros hombres que fueron, me tienes que desnudar muy lentamente. Ven, no tengas miedo. En el brazo derecho todavía hay espacio para otro cuadro. Los poemas encienden a los lectores, porque así como se invoca a clavar el puñal, a satisfacer el deseo carnal, a romper con la tristeza y escapar de la guerra interior, a soltar el alarido, a saciar los apetitos sin culpa, así también se expresa que se come para matar el hambre o se reposa en la cama para satisfacer la necesidad del sueño. La suya es una obra poética desafiante, escrita con una voz tierna, de mujer sensible que descubrió la belleza y no acepta límites. Su aullido es de ser vivo en estado consciente. Al leer su poesía nos desubica porque intuimos el ser que se desvela. Ana María escribe como habla, con un lenguaje claro, con las referencias del día a día y así convence, porque comprar el pan, papel, azúcar, significa estar viva, como cuando se debate en los placeres. Sus versos evocan sinceridad, porque todavía hago lo que quiero. Poemas de la izquierda erótica trascendió porque entraña un lamento universal. La obra de Ana María cada día se lee más y se comprenderá mejor porque es de la poesía que perdura. Y para poner un final a estos comentarios, cierro con un fragmento de sus versos del Madurez, del libro Esta desnuda playa, que debiera leerse para entender en todo su sentido a la izquierda erótica. Del poema Lujuria, recuerdo las primeras líneas. Estiro mi cuerpo en la cama tibia, dulces las sábanas. A lo mejor nací para dormir tranquila, en esta cama ancha con un gato gris que dormita en la almohada. ¿Qué pasó con los gemidos y las lenguas ardientes que buscaban la forma de mi cuerpo? ¿Por qué tan olvidados yacen en sus tumbas perfectas? Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Gracias, doctor Méndez Vides, por su intervención, por mostrarnos la obra física. Qué bello es ver el ejemplar que usted nos muestra en su intervención, hablarnos de la estructura, la edición de la obra.
Además, pues, de las reflexiones sobre la literatura y especialmente de esta obra, Poemas de la Izquierda Erótica, de la poeta Ana María Rodas, me gustaría rescatar la voz de la poeta también. Ella, en una entrevista en 2015 en el periódico de Guatemala, ella dice lo siguiente: en mi caso, aunque tenga un punto de partida del que soy responsable, la poesía es un ente sobre el que pareciera que no tengo gran autoridad. Después de los primeros poemas, es ella la que pareciera hacerse cargo del trabajo, claro que brota de una mente que ha estado haciendo su tarea arduamente. No es escritura automática, es la culminación de un proceso interno serio, dice la poeta Ana María Rodas, hasta cuerdo te diría, pero en general las personas piensan que la poesía está más cerca de la locura que de la cordura. Se equivocan, por supuesto, pero como la poesía suele tocar lugares tan profundos en el lector, es preferible adjudicarle enajenación que admitir que te llega a lo más íntimo, que posees una zona que siente, dice la poeta Ana María Rodas en esta entrevista. Así que muchas gracias a doctor Méndez Vides y a maestra Verónica Murillo. También queremos tomarnos un tiempo para agradecer a la audiencia que nos está acompañando en esta noche, que está muy activa con preguntas. Ellos pues tienen algunas preguntas que quieren hacer a los panelistas. Así que quiero invitar, ¿verdad?, a doctor Méndez Vides y a maestra Verónica Murillo para que puedan acompañar en los comentarios a estas preguntas que su audiencia pues ha hecho. Y la primera pregunta es para ambos, ¿verdad? Las preguntas están dirigidas a ambos panelistas. La primera pregunta dice así: Aída Toledo señalaba en la lección inaugural de estas jornadas académicas que el poemario de Ana María Rodas debería leerse desde su posición política también. ¿Qué opinan al respecto? Yo ya hice comentario al respecto, así que creo que estamos de acuerdo. Muy bien, si maestra Murillo desea tomar el tiempo, adelante. Sí, muchas gracias. Me parece muy válida la pregunta y yo le agregaría incluso la perspectiva, por ejemplo, desde Costa Rica. No se entiende igual este poemario de Ana María Rodas si se abstrae del contexto en el que aparece. Es sumamente valioso y, como lo señalaba el doctor Méndez Vides, es sumamente importante y yo diría necesario para poder enriquecerse, para poder identificar la cantidad de variables, de significados, los intereses que bullían en ese espíritu de la creadora, pues tomar en cuenta la ideología y la parte que tiene que ver con el compromiso social, ideológico y la postura política de la autora. Entonces creo que sí sería muy valioso, y sobre todo cuando se sale de Guatemala, cuando se desconoce un poco el contexto político en Centroamérica y particularmente en Guatemala para 1973. Muchas gracias. Sí, si pudiera tomar otra vez la palabra, solo recordar cuando mencioné al respecto que lo que tiene de importancia en el sentido político la obra es que evoca el instante de las emociones antes de la agudización del conflicto. Yo les decía, capta la emoción del día anterior a la batalla. Eso es bien importante porque la obra no está contando lo que sucedió después, que fueron los años de las revueltas urbanas. Ella es cuando hay emoción, cuando hay alegría, cuando los jóvenes están uniendo al conflicto armado. No cuenta lo que pasó durante ya la dureza del conflicto ni las significaciones posteriores. Lo que tiene la obra es, como yo lo diría en términos, comparando el proceso político revolucionario de Guatemala con la edad de una persona, el libro Ana María es juventud, ¿verdad? Es la adolescencia, es donde hay emoción y creencia, no hay todavía la experiencia ni la madurez, sino hay la fuerza de la juventud. Yo creo que ahí está parte de la gracia que tiene el libro, ¿verdad? Exacto, y yo le agregaría a esas palabras del doctor Méndez Vides, es esta idea de la anticipación, pero entusiasta. Todavía no ha habido la decepción, la confrontación, etcétera. Entonces, eso hace muy cálida la poesía y muy accesible. Si uno se permea de esa actitud que señalaba el doctor. Muchas gracias por sus respuestas a la primera interrogante. Una pregunta más indica: Dante Liano, por su parte,
También en la lección inaugural de estas jornadas habla de Ana María Rodas como un ser prometeico en el sentido que se apropia de una voz negada y la reformula y triunfa en su tarea. ¿Qué opinan al respecto? Perdón, disculpe, ¿podrías responder, repetir la pregunta que no capté? Con mucho gusto. Sí, con mucho gusto. Indica, Dante Liano, por su parte, también en la lección inaugural de estas jornadas, habla de Ana María Rodas como un ser prometeico, en el sentido que se apropia de una voz negada y la reformula y triunfa en su tarea. ¿Qué opinan al respecto? Sí, es válido. Yo creo que justamente es parte de los puntos altos de la intervención del doctor Méndez Vides desde su experiencia vivencial, terminar de confirmar esta visión de Dante Liano. Sí funciona la poeta como un ser prometeico, ¿verdad? Sí se roba, sí se apropia de un fuego, de una luz, y a pesar de que es una apuesta arriesgada, arriesgada por su condición femenina, arriesgada por las condiciones en las cuales se da la génesis de este poemario, arriesgada por la apuesta estética que elige Ana María Rodas, efectivamente ella sale triunfante y establece, para mí lo más interesante en Ana María Rodas es que ella establece un punto de no retorno en la evolución de la estética poética centroamericana. Pero evidentemente tuvo en algún momento que lanzarse al vacío, atreverse a robar el fuego, y en ese sentido es muy valioso y sí es válido lo que plantea el profesor Dante Liano. Y acuérdense que los casos de los prometeos y no los prometeos sufren un poco el castigo después, ¿verdad? O sea, que ella es también, debiera, por eso habría que preguntárselo a ella, ¿no? Sí, pero usted lo señalaba, doctor, en algún momento usted decía, pues sí, porque se expuso, y expuso cierta fragilidad, y expuso pues una forma arriesgada de jugar con el lenguaje y con lo que se admitía dentro del canon. Entonces, aunque no conozcamos cuál es la visión de la poeta de sus propias palabras, usted lo expresaba hace un momento en el sentido de que fue censurada. Probablemente las primeras críticas fueron de mucha incomprensión, ¿verdad? Porque sí había ese conservadurismo duro de que eso no es poesía, esos temas no corresponden, ¿verdad? Entonces, solo esa resistencia ya nos habla de un precio que paga ella. Sí, por ejemplo, recuerdo que ella en aquella época pasó momentos a veces complicados con sus hijas en el colegio, por ejemplo, ¿verdad? Que había personas que no coincidían y lo pagaban las hijas, ¿verdad? Entonces, eso pues, siempre no habrá dejado de ser un poco atormentador, pero como ella estaba por encima de todo, entendía. Y además, cuando uno la conoce, Ana María es dulce, es leal, es correcta, y lo que tenía es la expresión que se suelta con toda fuerza y que genera esas reacciones negativas de ciertos sectores, ¿verdad? Afortunadamente eso pasó con el tiempo y hoy ya no creo que le haga mayor, ya no hace mella, pero en aquellos días sí le puso en problemas y aprietos, ¿verdad? Exacto, y eso es lo que me parece también muy valioso de su exposición, cómo nos retrotrae a una Ana María que usted conoció en las aulas y que estaba ahí absorbiendo esa recepción contradictoria de su propia obra, pero que le era imposible negarla porque era su naturaleza. Lo que usted comentaba hace un momento de que para ella escribir era como conversar, que yo diría que era como respirar, entonces era imposible para ella no hacer lo que estaba haciendo a pesar de esos precios que usted mencionaba, por ejemplo, con las hijas. Se me ocurre, por ejemplo, que eso pudo haberle generado como una cierta imagen frente a sus congéneres o incluso frente a otros artistas, y entonces pues sí hay un cierto precio, pero ella no podía sustraerse porque era negarse. Es que ahí es donde yo siento que está la gracia de la obra de Ana María. Sí. Ella, por ejemplo, tiene pudor. Sí. Y,
Y cuando escribe con todo ese vigor, pareciera que es otra la figura, pero está dentro de ella, dentro de ella está ese sentido de independencia, de libertad, de dominio, que es correcto. Y está en una persona que tiene pudor, pero entonces la mezcla es lo que crea en la poesía ese despertar que asombra. Si solo fuera un lado de la moneda, digamos, si solo fuera ese espíritu de señalar y de atacar, se hubiera quedado en una obra de estas que estuvo tan de moda en ciertos años para tratar de influir en la sociedad, ¿verdad? Y si se hubiera quedado solo del otro lado, hubiera podido pasar como por muy íntima y muy privada, pero cuando la vemos junta, crea un efecto. Ese es el efecto, tiene la fuerza, ¿no? Exacto, completamente de acuerdo. Muy bien, continuando con las preguntas. Una pregunta más. Bueno, realmente la audiencia ha estado muy activa durante sus intervenciones, les contamos. Así que la tercera pregunta dice si el texto responde en lo social a una coyuntura histórica particular. En la actualidad, ¿a qué nuevas lecturas invita el texto de Ana María Rodas? Es universal, ¿verdad? Yo, perdón que haga decir esto, pero yo creo que lo que logró despertar en el año 73 está referido a una historicidad, a una época, a un momento, una convulsión. Estábamos en pleno conflicto armado que duró 36 años. Estábamos en el centro del conflicto armado que va a venir después, que va a llegar al urbano y que va a finalizar en el 96. Pero en ese momento preciso era un llamado a la causa que en ese instante se vivía. Eso ya es historia pasada. Ahora hay un nuevo movimiento, hay unas nuevas preocupaciones, pero no son las mismas reglas de aquella época. Aquella época, por hacerle la referencia, porque yo la viví junto a Ana María en algún momento de esas épocas, opinar significaba irse del país o morir, ¿verdad? Hoy se van del país también algunas personas, pero no porque los estén yendo a traer como aquí, como pasaba en nuestra época, la verdad. O sea, es que yo sé que pueden decir que sí, pero no. O sea, los que vivimos Guatemala de los años 70 y 80, aquí sí fue cosa seria. O sea, en la Universidad de San Carlos, solo me acuerdo que en el 80, en un mes murieron 42 maestros, y mal no recuerdo, que fueron asesinados vilmente de las maneras más horrorosas por opiniones. O sea, no podemos comparar esa vivencia con la que se está viviendo hoy. La de hoy son intereses y otras, y hay otros tipos de cosas que habría que analizar. Las emociones que tenía entonces Ana María eran universales, que aplican igual hoy que ayer y que más adelante, porque lo que hay es la condición humana, y la condición humana rebasa las cifras del momento. Ahora, que la pregunta fue si el libro estaba, en una de las preguntas, si el libro estaba influido por el hecho o el sistema o tenía un discurso político. Por supuesto, el título lo dice. El punto está en que había un pensamiento de transformación, de ilusión, de querer cambiar el mundo, de querer mejorarlo, pero eso ha sucedido desde Roma, Grecia, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa. Eso está en todos lados, eso es humano. O sea, se da tratar de clasificar un hecho poético como a tema o bandera para diferentes movimientos o épocas, yo creo que es innecesario. Lo que sí es decir es que el libro está determinado en su momento y en su concepción por las circunstancias históricas que influyeron en su momento, pero la obra no es un pasquín en lo más mínimo. La obra habla de la libertad individual, que es bastante más elevada y profunda de lo que podría ser acontecimientos de época. Sí, yo no voy ni siquiera a cometer el atrevimiento de hablar sobre la realidad guatemalteca del 73, porque definitivamente es algo que, por más que pueda leer en libros, que pueda informarme, no puedo obtener la perspectiva de alguien que lo vivió. Sin embargo, para esta pregunta en particular, leyéndolo con tanta distancia temporal, distancia geográfica, sí encuentro un punto social que mantiene una vigencia y que tiene que ver con lo que señala el doctor Méndez Vides sobre la condición humana, ese derecho, esa
condición de querer cambiar el ambiente en el que se está desenvolviendo la voz poética. Y aquí quiero señalar que lo he leído cuando he revisitado estos textos, que por cierto en Costa Rica es difícil acceder a este poemario de Ana María. Me sigue sorprendiendo cómo, a pesar de las 5 décadas transcurridas, en algunas cosas parece que hemos cambiado tampoco. ¿A qué me refiero? A estas voces poéticas que nos pintan a la mujer escindida, dividida, entre una sociedad que le pide cosas completamente contradictorias. Tal vez hayan cambiado los nombres. Y tal vez estemos en una sociedad más marcada por el acceso a la tecnología. Pero seguimos revisando y seguimos encontrándonos mujeres que sienten la incapacidad de conciliar sus anhelos y sus sueños personales con el éxito profesional, por ejemplo, con una vida de familia que no puede ser fácilmente conciliable con lo que se espera de una vida laboral. Estas mujeres que por un lado se les pide que tengan un cierto desempeño afuera en relación con los demás, pero se les critica, se les censura fuertemente en el momento en que expresan alguna debilidad. De hecho, el doctor mencionaba un sentimiento que es esencial en este poemario tan fuerte, tan erótico, tan disruptivo, pero hecho desde la ternura. Entonces, ya eso manifiesta la contradicción permanente en la que oscila la condición humana, pero muy notablemente la mujer. La mujer que tiene que ser buena madre, buena esposa, amorosa, entregada, tener ternura, y al mismo tiempo tiene que ser combatiente, tiene que ser arrojada, tiene que asumir muchas actitudes y actividades más asociadas a la masculinidad, porque tiene que salir al mundo laboral y comportarse exactamente como si no tuviera seres a su cargo o actividades de cuidado o labores domésticas que también la están esperando. Entonces, a pesar de los 50 años transcurridos entre la publicación y entre la vida que probablemente vivía Ana María Rodas, yo no puedo evitar cuestionarme cuánto de eso en el fondo ha cambiado, a pesar de las tablets, a pesar de los teléfonos inteligentes y a pesar del teletrabajo, ¿verdad? Entonces, para mí sigue manteniendo una vigencia de primer orden. Gracias. Me gustaría tomar un tiempo también para leer un poema de Ana María Rodas que precisamente transmite el tiempo de 1973. Tengo acá la obra 4 esquinas del juego de una muñeca de Ana María Rodas y el poema dice así: en realidad este verano está por terminarse, verano de 73 en Guatemala, tantas pieles diversas grabaron su color, en este espacio que yo llamo cerebro, tantas pieles, tantas manos perdidas. En realidad, este verano se termina, se termina. Y tenemos un par de preguntas más, ¿verdad? La siguiente pregunta es para la maestra Verónica Murillo. La pregunta dice de la siguiente manera: ¿qué representó después de su publicación el poemario de Ana María Rodas en la escritura de mujeres en Guatemala y Centroamérica? Gracias. Este poema, por lo que yo he podido constatar en diferentes publicaciones, este poemario, esta apertura que genera la obra de Ana María Rodas va a abrir, como yo lo señalaba, una beta expresiva, va como a dar luz verde y va a poner sobre la palestra temas que hasta ese momento no habían sido considerados como dignos de ser tratados en poesía, y también juegos con el vocabulario, un uso del lenguaje que no había sido asumido de la forma que lo hace Ana María Rodas hasta ese momento. Después vamos a tener otro tipo de poemarios como los de Yoconda Belli o como los de Ana Estaru en Costa Rica, que son incluso hasta más explícitos, ya más abiertamente asumidos dentro del erotismo, de la maternidad, de las exploraciones sobre la sexualidad. Pero cuando yo leo
estas obras de más recientes, yo no puedo evitar pensar en que sin Ana María Rodas esto no sería posible. Es ella la que pone la piedra de toque, ¿verdad? La que va a dejar claro que es posible generar poesía con esos temas, con esos juegos de vocabulario, con esas construcciones rompedoras hasta ese momento. Entonces, cuando encontramos ciertos poemas en Gioconda Belli que son hermosísimos, o poemas en Ana Instaru que son tan explícitos en relación con la sexualidad, con la maternidad, con los atributos femeninos, uno podría mostrarse sorprendido. Pero hay un precedente y ese lugar le corresponde a Ana María Rodas, que viene y abre un camino que ha sido seguido de manera más o menos explícita, más o menos fiel, más o menos de imitación y también de renovación en otras autoras a lo largo de estas décadas. Gracias, maestra Murillo. Y por acá una última pregunta. ¿Tienen alguna información sobre las primeras impresiones, críticas o reseñas que tuvo el poemario inmediatamente después de su publicación? Críticas y comentarios que salieron después. Así es, algunas impresiones, críticas, reseñas que tuvo el poemario inmediatamente después de su publicación. Así es. Fue bastante duro, más bien eran comentarios, ¿verdad? Yo no recuerdo exactamente, salió alguna publicación por ahí en una prensa que se volvió un debate y surgió alguna, pero era más el murmullo, la gana de juzgar, digamos, con una apariencia siempre un poco hipócrita, lo que era el libro, pero el libro comenzó a caminar solito, o sea, la gente lo leía y sorprendía y comenzó a pasar de mano en mano lentamente, ¿verdad? Pero en el sector intelectual o cultural creció rapidísimo, no se fue mucho más allá, porque era un tipo de poesía que no iba a ser repetida en los medios, por ejemplo, en los diarios o algo por el estilo. Entonces, yo creo que el mayor tráfico que hubo fue del comentario de chisme, ¿verdad? No tanto como de críticas y columnas. Todos los autores serios o los profesores que empezaron en algún momento a analizar la obra eran muy positivos, ¿verdad? Recuerdo a un profesor de Puerto Rico, que hizo algunos artículos interesantes sobre la obra de Ana María. Y la obra siempre fue muy bien aceptada por el medio intelectual, ¿no? Ahora, el medio social, pues nunca llega mucho más allá de la poesía, ¿verdad? Aquí voy a tener que hacer una confesión de parte, porque todas mis fuentes son secundarias. ¿A qué me refiero? Es lo que yo he podido encontrar en investigaciones y lo que logro encontrar a partir de Costa Rica y a partir de cierta época que están disponibles las fuentes en internet. Este poemario fue publicado incluso antes de que yo naciera. Entonces, ya para mí descubrirlo en la edad adulta y ver desde hace cuánto tiempo, es decir, cuánta trayectoria tiene y cuánto peso tiene esta creación poética en generaciones que ya me incluyen, es sumamente motivador y es motivo de admiración. Lo que pasa es que sí, creo que me deslegitima en el sentido de que no puedo conocer de primer orden cómo fue recibido, excepto por lo que he logrado recabar, en el sentido, y que refuerza lo que decía el doctor Méndez Vides, de que hubo sobre todo un enjuiciamiento moral. Era más allá de lo estético, más allá del contenido propiamente dicho, sino que era cómo se le ocurre a esta persona escribir esto y además decir que es poesía, ¿verdad? Pero entonces no estamos hablando desde la academia ni tampoco necesariamente desde los artistas, sino el juicio de una sociedad que se siente cuestionada o se siente expuesta o no sabe dónde encasillar esa creación estética, poética, erótica, para la que no tiene como medios de control y de clasificación y de amortiguación.
O sea, eso es lo que yo he encontrado, lo leo, me sigue pareciendo tan evocador y tan válido la propuesta estética de ella, como posible imaginar la censura o la resistencia que hubo en el momento de la publicación. Muy bien, recientemente en Guatemala, Editorial Paruts pues publicó una obra conmemorativa, ¿verdad?, de 50 años de la obra Poemas de la Izquierda Erótica, y justamente platicábamos en algún momento con los editores, me decía Pablo Sigüenza, que la obra pues ha sido muy bien recibida por esta generación, ¿verdad? Y por supuesto quienes ya habían leído a Ana María Rodas, entusiasmadísimos por verlo, por ver la obra, porque algunos pues no tienen el primer ejemplar, ¿verdad? Entonces ha sido muy bien recibida en el ámbito literario la obra, esta edición conmemorativa. Y para cerrar esta parte de preguntas, pues quiero cerrar aquí con un comentario que hace también la escritora guatemalteca Delia Quiñones, sobre la obra de Ana María Rodas en su obra Urdimbre de Voces. Dice, señala sobre la libertad expresiva de Ana María Rodas, su voz es como un alto en el camino. Es una campanada recia, un acto que abre las compuertas de un discurso hondamente revelador de la voluntad constructiva de la poesía en función de, a la vez, renovadores discursos poéticos. Y creo que esos renovadores discursos poéticos nos pueden ayudar también a continuar estudiando la literatura de Ana María Rodas y darnos otras perspectivas, ¿verdad?, de su obra, otras formas de leerla en la actualidad. Así que muchas gracias, estimados panelistas, por acompañarnos en esta parte de preguntas, en donde seguramente la audiencia pues estuvo muy interesada también escuchando sus comentarios. Vamos a continuar con nuestro programa, así que pedimos a continuación, ¿verdad?, las conclusiones de la maestra Verónica Murillo para concluir con su ponencia, y posteriormente vamos a dar el tiempo a las conclusiones del doctor Adolfo Méndez Vives. El tiempo es suyo, maestra. Muchas gracias. Lo primero que quiero es reiterar mi enorme agradecimiento a las personas organizadoras de estas cuartas jornadas académicas de literatura centroamericana, y además reconocer muy profundamente lo valiosa que es esta propuesta para reivindicar, para conmemorar la obra de Yolanda Oreamuno y de Ana María Rodas. Efectivamente es una elección muy, muy positiva revisitar, retomar desde el 2023 voces que han sido tan cuestionadas y que han necesitado el paso de generaciones para ser comprendidas en todos los ámbitos y en la riqueza de su expresión. Además, quiero agradecer al doctor Méndez Vides por su presentación tan interesante, porque para mí en lo particular es muy agradable escuchar de alguien que compartió, que conoció a esta autora y que nos valoriza tanto la dimensión humana, cercana, tangible de esta persona que yo solamente puedo imaginar y que sí, conozco a través de su texto, pero ahora para mí pues tiene otra imagen, otro tinte a través pues de una mirada profesional, pero también afectuosa y llena de reconocimiento. Entonces, muchísimas gracias al doctor, y sigo admirando, sigo creyendo que la obra de Ana María Rodas merece el lugar que tiene en este momento, pero merece mantenerse bajo el ojo de examen, bajo la invitación a la valorización de lo que significa ser mujer, a jugar con el lenguaje, a asumir el erotismo como celebración y la palabra como celebración. Me siento muy agradecida de contar con antecesoras como Ana María Rodas para poder expresar lo que significa ser una mujer con tantas variables, con tantas posibilidades, y asumirlo como tal, no desde la problematización, sino simple y sencillamente como que somos seres multifacéticos y que no tendríamos que negarnos, ni mutilarnos, ni escoger únicamente uno de los aspectos de nuestra vida para entendernos, sino que es posible coexistir
con todas nuestras dimensiones, como se dice, con luces y con sombras, y que al contrario, es esa riqueza de matices la que hace valiosa la expresión y la existencia de cada uno. Muchísimas gracias. Pues yo, por mi parte, quisiera sumar a lo ya expresado por la compañera Murillo, que en Ana María Rodas tenemos a una autora auténtica, o sea, realmente ella tiene una voz propia, y eso es lo más difícil de encontrar. O sea, tiene una voz que suena y que tiene un poder muy especial en despertando inquietudes e intuiciones en los más jóvenes. Por eso tiene la suerte este libro, que cada vez que se reedita, se vende inmediatamente y se agota, porque quienes lo están comprando son gente que está llegando nueva al libro. El libro despierta en los jovencitos una enorme emoción ver a gente tan audaz, tan capaz de combinar esa ternura con la fuerza del espíritu, de ese sentimiento poético que es tan sabroso, ¿verdad? La obra de Ana María habla por sí misma, nunca ha necesitado de quien para recomendarla. La obra se ha expandido, tiene traducciones al alemán, al inglés, la obra se lee en diferentes latitudes, y curiosamente, no importa si es España, si es Costa Rica, si es Guatemala, aquellos a los que les llega el libro les sorprende. Entonces, tiene esa gracia y se vuelve, por lo tanto, patrimonio de los guatemaltecos. Es una obra que es verdaderamente estimable, y yo lo que le recomendaría a los lectores nacionales, a que asumo en este caso son estudiantes de la Universidad de San Carlos, quienes más deberían de estar sujetos a este video, a esta transmisión, a leer sus demás libros. No solo lean La Izquierda Erótica, que está, obviamente es la obra básica para conocer a Ana María Rodas, y particularmente este libro que yo les mencioné, que se llama Esta desnuda playa. No la dejen de buscar y de ver, porque es el libro complementario a La Izquierda. Es como el anverso y el reverso, ¿verdad? Entonces, es el libro de la juventud y el libro de la madura, donde entonces hacen un lindo complemento los libros, aparte de Las cuatro esquinas de una muñeca y todos los otros libros que ella fue escribiendo o ha ido escribiendo, y lo nuevo que esté por presentarnos próximamente. Pero es una autora que hay que leerla con mucho cariño y con mucha sensibilidad, porque eso es ella, sensibilidad. Gracias, maestra Murillo y doctor Méndez Vides, por sus conclusiones y recomendaciones. Ha sido enriquecedor escuchar sus estudios, comentarios y análisis sobre la obra de Ana María Rodas. También es enriquecedor escuchar la cercanía de doctor Méndez Vides con la obra y con la historia, ¿verdad?, de esta poesía y de la poeta Ana María Rodas. Y también ha sido enriquecedor escuchar a maestra Murillo, que desde Costa Rica ha estudiado entonces la obra de Ana María Rodas. Es bueno también saber cómo se ve desde fuera de nuestro ámbito nacional, pues, la obra. Así que muchas gracias, maestra Murillo y doctor Méndez Vides. También queremos dar algunas indicaciones sobre el llenado de formulario, ¿verdad?, de asistencia. Pues ya va a aparecer en Facebook, ¿verdad?, en un momento, para que las personas que han asistido a este panel puedan, por favor, completar su asistencia. Así que a continuación vamos a pasar a la entrega de diplomas, a los agradecimientos. Muchas gracias, y voy a leer a continuación el diploma, que dice de la siguiente manera: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Departamento de Letras, otorgan diploma a maestra Verónica María Murillo Chinchilla por su excelente participación en el panel. Además de ser mujer, soy poeta. La poesía de Ana María Rodas, Rebeldía, Canon y Conmemoraciones. Como conferencista de su ponencia titulada Ana María Rodas, Erotismo y Celebración, dentro del marco de las cuartas jornadas académicas de literatura centroamericana dedicadas al cincuentenario de publicación del libro Poemas de la Izquierda Erótica de Ana María Rodas y a los 75
años de publicación del libro La Ruta de su Evasión de Yolanda Oreamuro, realizadas en modalidad virtual los días lunes 16, martes 17, miércoles 18, jueves 19 y sábado 21 de octubre, con una duración de 10 horas. Guatemala, 21 de octubre de 2023. Muchas gracias, maestra Murillo, para usted este reconocimiento. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un honor, realmente. Asimismo, la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Departamento de Letras, otorgan diploma a doctor Adolfo Méndez Vides por su excelente participación en el panel Además de ser mujer, soy poeta, la poesía de Ana María Rodas, Rebeldía, Canon y Conmemoraciones, como conferencista de su ponencia titulada Reflexiones sobre la poesía de Ana María Rodas, dentro del marco de las cuartas jornadas académicas de literatura centroamericana dedicadas al cincuentenario de publicación del libro Poemas de Izquierda Erótica de Ana María Rodas y a los 75 años de publicación del libro La Ruta de su Evasión de Yolanda Oreamuro, realizadas en modalidad virtual los días lunes 16, martes 17, miércoles 18, jueves 19 y sábado 21 de octubre, con una duración de 10 horas. Se firma en Guatemala el 21 de octubre de 2023. Muchas gracias, doctor Méndez Vides. Este reconocimiento es para usted. Así que estamos despedidos en este momento. Muchas gracias a los panelistas, maravillosos panelistas que tuvimos en esta noche acompañando las jornadas de literatura centroamericana. Muchas gracias, maestra. Buenas noches. Nos vemos, suerte. Gracias, doctor Méndez Vides. Asimismo, recordar a los ponentes, ¿verdad?, que pueden enviar sus artículos de acuerdo con los lineamientos que les fueron enviados para la revista de las cuartas jornadas académicas a través del correo de las jornadas. La recepción finaliza el viernes 20 de noviembre del 2023. Y a nuestra audiencia queremos pues recordarles que el sábado 21 de octubre continuamos con la jornada de literatura centroamericana. El sábado tenemos de 8 a 10 de la mañana el panel Escritura de Mujeres y Polémicas de Autoría en Centroamérica. De 10 a 11 de la mañana estaremos con la conferencia Narrativa de Mujeres en Centroamérica, Violencia y Marginalidad. De 11 a 12 de la tarde tendremos la presentación de la revista de las terceras jornadas académicas de literatura centroamericana, por lo que esperamos contar con su asistencia. De 12 a 1 de la tarde estará la presentación de la revista Ars Poética y de 2 a 4 de la tarde será la mesa de clausura y se titula El protagonismo de Yolanda Oreamuro en la construcción de las narrativas centroamericanas. Así que están cordialmente invitados el sábado 21 de octubre en el cierre de las jornadas académicas de literatura centroamericana. Muchas gracias por acompañarnos.